Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. El día de hoy nos complace presentar a los nuevos graduados de la UTPL que cumplieron con esta importante meta personal y académica. A continuación, recibimos a las autoridades universitarias. De pie, por favor. Para dar inicio a este acto, los invito a entonar las notas del himno nacional del Ecuador. Pueden tomar asiento, por favor. Las ceremonias de incorporación han sido y son actos de especial trascendencia, tanto para nuestros nuevos graduados y sus familias, como para toda la comunidad universitaria que ha tenido el privilegio de acompañarlos durante su camino formativo. Es por eso que hoy, como Universidad Técnica Particular de Loja, nos complace reencontrarnos de manera presencial y poder juntos conmemorar este importante logro académico. En esta ocasión nos acompañan en mesa directiva las siguientes autoridades. Doctor Leonardo Izquierdo Montoya, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Doctora Glenda Ponce Espinosa, directora de la carrera de Administración de Empresas. Magíster Diego Fernando Cueva Cueva, director de la Maestría en Finanzas. Doctor Gabriel García Torres, secretario general. De la misma manera, saludamos también la presencia del resto de autoridades institucionales y académicas, docentes investigadores, estudiantes, familiares y amigos que en esta tarde nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguidamente, escuchamos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Glenda Ponce Espinosa, directora de la carrera de Administración de Empresas. Muy buenas tardes. Reciban un atento saludo quienes nos están acompañando de manera presencial en nuestro centro de convenciones y quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales.
un saludo muy especial a quienes hoy alcanzan un gran objetivo reflejado en este su día de su graduación, a sus familias y sus amigos. Un saludo cordial a las autoridades que presiden este evento. Hoy es un día especial para la Universidad Técnica Particular de Loja y para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Nos congrega la felicidad de ver cómo ustedes, estudiantes de nuestra facultad, alcanzan un logro profesional y de una manera excepcional, con entusiasmo y con esa gran promesa de haber decidido ser más. La comunidad universitaria, en esta ocasión por mi intermedio, hace extensiva a ustedes una sincera felicitación por haber logrado concluir con éxito esta maravillosa etapa de su vida, que seguramente trajo consigo retos personales y profesionales, pero que también estuvo acompañada de alegrías, triunfos e ilusiones. Felicitamos y agradecemos también a sus familias por haberlos apoyado y acompañado durante este tiempo. Estamos seguros que trabajaron arduamente para llegar a este momento de su vida, y por eso los invitamos a celebrar y compartir este gran momento. Llegó la hora de cosechar lo sembrado. Tenemos que enorgullecernos por el trabajo realizado y mirar con coraje hacia el futuro, porque este importante paso es solo el inicio de muchos más logros por cumplir. En este tiempo los hemos visto crecer como personas aún más perseverantes, honestas, humildes, respetuosas, con ilusión de transformar el mundo, iniciando por su pequeño entorno, poniendo al servicio de la comunidad sus talentos, esos que tanto necesitamos para construir un país justo, de oportunidades, y en donde cuidemos, valoremos y respetemos la vida de todos. Gracias por elegir la UTPL y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias por darnos la oportunidad de contribuir a su formación profesional y personal. Los invitamos a seguir superándose, a enfrentar los desafíos con decisión, teniendo como bandera el humanismo de Cristo, fundamento principal de nuestra institución. En nombre de la comunidad universitaria, doy a ustedes la bienvenida a este acto de incorporación. En este momento en el que nos hemos reunido también sus docentes de las diferentes carreras para compartir, celebrar y aplaudir este esfuerzo y su dedicación. Desde lo más profundo de nuestro corazón, nos alegramos junto a ustedes por el logro alcanzado. Sean todos ustedes bienvenidos a su universidad y a este acto de incorporación. Agradecemos la intervención de la doctora Glenda Ponce, directora de la carrera de Administración de Empresas. La graduación de estos nuevos profesionales constituye la cristalización de la determinación, esfuerzo y constancia que nuestros estudiantes demostraron en los últimos años. Corresponde a continuación la toma del juramento colectivo. Lo realiza el doctor Gabriel García Torres, secretario general. De pie, por favor. Nuevos profesionales, sírvanse colocar su brazo derecho sobre su costado izquierdo. La Universidad Técnica Particular de Loja es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto Hijo de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes. Tiene como visión el humanismo de Cristo, que inspira su misión, buscar la verdad y formar personas a través de la ciencia para que sirvan a la sociedad. Por ello, prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones que os imponen los grados y títulos aquí obtenidos y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de esta, vuestra universidad. Si así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden.
Pueden tomar asiento, por favor. Escuchamos en este importante momento el Gaudeamus Igitur, himno mundial de las universidades, el mismo que en una estrofa cita: viva la universidad, vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros, que resplandezcan siempre. Extendemos un sincero agradecimiento a nuestro coro universitario. Procedemos enseguida a realizar la incorporación individual de los nuevos profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Colocan el birrete y entregan el título. Doctor Leonardo Izquierdo Montoya, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Magíster Diego Fernando Cueva Cueva, director de la Maestría en Finanzas. Asimismo, doctora Glenda Ponce Espinosa, directora de la carrera de Administración de Empresas. Doctor Gabriel García Torres, secretario general. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Licenciado en Administración de Empresas a Dayana Alexandra Galeana Puente, Ivette Priscila Sinchiguano Moreira. Juan Claudio Orellana Íñiguez, Isaac Alejandro Tinoco Quevedo. Melanie Vanessa Araque Paucar, Wilson Danilo Tonato Sánchez. Javier Francisco Figueroa Pérez, Maite Michelle Vaca Romero. Rosa Belén Ceballos Ponce, Maritza Alexandra Viteri Enríquez.
Brian Ariel Arias Alvarado. Anderson Paul Llanes Yachimba. Christopher David Barreiro Basurto. José Miguel Castillo Villegas. Leonela Cristina Basantes Arellano. Lisette Araceli Chiriboga Calderón. Doménica Jordana Burbano Ríos. Laura Karina Fajardo Cumbe. Santiago Alexander Burgás y Vega. Alex David Figueroa Sandoval. Walter Enrique Cabrera Altamirano. Jorge Daniel Guamán Cordero. Luis Sebastián Calderón Castillo. Anthony Joel Guamán Reyes. Valeria Sofía Castro Ron. Sandra Patricia Loja Pinguil. Thank you.
Silvia Patricia Clavijo Abalco. Pablo Esteban Lomas Romero. Evelyn Carolina Collantes Moreira. Carlos Norberto Lozado Córdoba. Cindy Zuleidy del Rosario Ortiz. Jenny Patricia Lozano Lozano. Gustavo Javier Fares Segovia. Viviana Nayeli Macías Alvarado. Cristian Stalin Garzón Tipán. Caterine Elizabeth Macías Ochoa. Mélida Magali Guayisaca Cedillo. Diego Patricio Matamoros Correa. Diana Valeria Íñiguez Poma. Silvana Mireya Mero Maya. Jorge Santiago López Álvarez. Marcia Estefanía Morales Chimarro.
María Fernanda Mora Montúfar. Mabelín Stephanie Morán Mero. Talía Yesenia Moreno Sánchez. Dani Gabriel Muso Yajamín. David Orlando Naranjo Calderón. Natalie Nicole Narváez Quimis. Darío Efraín Nieto Robles. Andrés Cristian Nieves Castro. Mercy Azucena Pañega Aucapiña. María José Núñez García. Francisco Javier Paredes Díaz. Andrés Sebastián Ocaña Mayorga. Pablo José Parra Suárez. Wilmer Adrián Padilla Quinde.
Yelice Lisbeth Pincay Segura. Juliana Nayeli Palacios López. Yasmín Carolina Pucuna Chango, Cintia Michelle Peñafiel Reyes, Brian Andrés Quijía Lamiña, Alexis Ricardo Piedra Tavera, José Andrés Ramírez Azanza, Lenin Fabricio Romero Romero, Priscila Dayana Ramírez Macas, Paola Valentina Sánchez Quille, Jennifer Elizabeth Ramos Ocaña, Fernando Israel Silva Pacheco, Jimmy Manuel Ramos Zambrano, Shirley Maritza Solórzano Tobar, Brian Germán Reyes Taipe,
Mireya Alexandra Tinajero Samaniego. Jessica Yanina Romero Medina. Darío Javier Uruchima Cruz. Paula Alejandra Rosales Bonilla. Luis Osvaldo Zambrano Segovia. Lizeth Carolina Sánchez Villavicencio. Bianca Elisa Shambi Cantos. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Licenciado en Administración Pública a Jefferson Neisser Agualongo Chela, Alba María Soto Chamba. Drenji Lizeth Apolo González, Jairo Ramiro Terán Rodríguez. Andrea Gisela Ceballos Domínguez, Ángel Antonio Torres Segura.
Joana Alexandra Chamorro Ortiz. Dayeli Karina Vivanco Herrera. Mónica Alexandra Chiqui Barrera. Cintia Yulisa González Valladares. Cristian Rafael Cuesta Bacuilima. Leonela Noemí Narváez Bermeo. Jorge Luis Panamito Vargas. Jennifer Polet Piedra Freire. Erika Marilú Patiño Morocho. Diana Stephanie Ponce Silva. Francisco Fabián Plasencia Ortega. Rosa Beatriz Roa Armijos. Gabriela Ruth Shinin Shinin.
la República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Finanzas a Elvis Alexander Jara Rodas, Alfonso Bernardo Andrade Esmeraldas. David Israel Rivas Celi, Franklin Giovanni Endara Hunda, Evelyn Andrea Salas Tenesaca, Claudia Janet Espinosa Piedra. Roberto José Ávila Barba, Alexis Giovanni Leiva Garzón. Byron Edgar Ayala Arroyo, Dayana Anaela Martínez Cumbicus. Paulina Elizabeth Ayora Cango, Karen Lisset Ordóñez Sarmiento. Michelle Estefanía Becerra Simba, Erika Dayan Recalde Sosa. María Augusta Cordero García, Lourdes Patricia Tenesaca Paucar.
Lourdes Graciela Delgado Méndez. Robert Jair Toledo Román. María Clementina Díaz Catota. Timoteo Israel Zurita Maicincho. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Gestión de Proyectos a Guido Fabián Andrade Segarra, Carla Yailene Esparza Chamba. Mayra Amalia Bastidas Porras. Pablo Esteban Garrido Chauvin. Roberto Edmundo Bermeo Quispe, Verónica Mercedes Granda Soto. Lisbeth Caterine Báez Feijó, Ítalo Hernán Gilcapi Cayambe. Luis Alfredo Cabrera Cabrera, Carlos Andrés Morocho Salinas. Mauricio Javier Camacho Camacho, Danilo Fernando Pacheco Pineda.
Mariuxi Estefanía Cambisaca Díaz. Luisa del Cisne Pacheco Rodríguez. Juan Sebastián Cárdenas Inga. Anabel Dolores Regalado Contreras. Diana Cristina Cárdenas Vázquez. Cristian Fabricio Revelo Mera. Manuel Vicente Cobos Obando. Santiago Ismael Tipán Chihuano. Verónica Alexandra Córdoba Jarrín. Doris Paulina Vanegas Pulgarín. Nixon Alfonso Cuenca Zarango. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Licenciado en Administración de Empresas a Octavio Lenin Vázquez Mora. De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel.
valga la oportunidad para otorgar nuestra sincera felicitación a todos ustedes y también de manera muy especial a sus familiares que en esta tarde nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soportes para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido en este momento, les otorguemos fuertes aplausos a todos ellos. En este momento interviene el estudiante Dani Gabriel Muso Yajamín en representación de los graduados del día de hoy. Bienvenido. Buenas tardes. Con todos los presentes, autoridades, compañeros, familiares de quienes en este día tan especial nos acompañan. Hoy día es un gran honor para mí presentar este discurso en nombre de todos los graduados, en esta fecha tan especial e importante para todos nosotros. Hoy día termina para todos nosotros los graduados una etapa que ha requerido de mucho esfuerzo y trabajo, lo que nos da una alegría enorme al estar presentes en este prestigioso lugar, ratificando que hemos conseguido una etapa que nos planteamos hace algunos años atrás. Mi agradecimiento es también al personal docente que forman parte de nuestra querida Universidad Técnica Particular de Loja, por habernos enriquecido con sus conocimientos, aceptando las condiciones que se presentaron y no abandonaron en el barco. Su sacrificio, su trabajo, su confianza, su apoyo, permitió que la UTPL no cierre sus puertas y ha dado como resultado que hoy podamos obtener la certificación de haber terminado los estudios superiores y estar en la capacidad de presentar en cualquier lugar del mundo un título profesional con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja. Si bien esa es la ayuda que nos brindó la gente de la universidad, es indispensable el extender el agradecimiento de todos quienes conforman nuestra familia, en algunos casos a nuestras esposas o esposos, a nuestras hijas e hijos, en otros casos a nuestros padres, hermanos, tíos, primos y demás. Es decir, a todas aquellas personas que dentro de la familia colaboraron para que podamos cumplir con las tareas académicas y quienes tuvieron que sufrir muchas veces nuestras frustraciones y pocas veces nuestros logros. Para algunos de nosotros, la modalidad de estudios abierta y a distancia nos permitió conseguir un sueño represado, completando una carrera creada en la vida diaria, con tropiezos y aciertos, permitiéndonos pensar sin ningún temor en acceder al siguiente semestre de nuestra profesión, con el afán de probar que somos capaces y podemos lograrlo. Para muchos de nuestros compañeros, este logro, estoy seguro, es el primero de muchos otros que vendrán, siempre poniendo esfuerzo y dedicación para que valga la pena conseguirlo, sin olvidar por un momento que los logros son bordados con un hilo que une a muchas personas. Es hora de decir adiós a nuestro tiempo de estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja y emprender una etapa interminable de vida que nos exigirá en muchas ocasiones tener presente el campo de la administración que nos ha cobijado los últimos años de responsabilidad con pensamiento positivo. Ahora es tiempo de presentar nuestro mejor esfuerzo en la actividad profesional y personal diaria, tal que la acreditación que la llevamos en el corazón se exteriorice y no quepa duda que la UTPL es un prestigio. Tiene un prestigio bien ganado y estamos orgullosos de habernos graduado en esta alma mater. Que el título sea la muestra del conocimiento obtenido en base a la calidad y rigor universitario, caminando todos por la acreditación A. Sin más, solo me queda pedirles a todos nuestros compañeros que recuerden siempre. Hace algunos años ingresábamos a esta noble institución que nos acogió brindándonos la oportunidad de formarnos en conocimientos y como personas llenas de valores que sabremos ponerlos en práctica en el día a día.
¿Quién no recordará el primer día de clase con la espera de conocer a los nuevos docentes, compañeros? Aquellas clases de humanismo, grupos de video colaboración, o rompiéndonos la cabeza para poder salvar una suplementaria. O algún problema de estadística matemática que tenía que salir como estimador la media y te salía cualquier otra cosa menos la media. A saber cómo, cuando hacías un muestreo y te salía que tenías que muestrar a media población mundial. Aquel practicum, sea en pasantías preprofesionales, tesis o examen complexivo, simplemente haber subido las tareas faltando unos minutos para que se cierre el EVA. Después de tantas amanecidas y malas noches, eso sí que fue un logro. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una exposición, por una respuesta que dio pregunta de un profesor, por esa nota que obtuvo en una materia o, lo más importante, la huella que hemos dejado los unos a los otros. Bueno, llegó el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar el pasado, del cual la universidad ya está en él. Y ahora, cuando nos pregunten qué has estudiado y tú digas administración y te digan, ¿eso es una carrera? Y tú digas, sí, sí lo es, y estoy orgulloso de haberlo hecho. Un abrazo muy fuerte para todos, que nos lo merecemos. Gracias y buenas noches con toda la familia Utepelina. Agradecemos las palabras de Dani Gabriel Musso Yajamín. Estamos seguros que con sus altas capacidades y con las competencias y valores adquiridos durante su formación, el mundo cuenta ahora con profesionales excepcionales para afrontar todos sus retos. Que el entusiasmo y las ganas por seguir aprendiendo no cesen nunca. A continuación, los invito a escuchar las palabras del doctor Leonardo Izquierdo Montoya, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Buenas tardes con todos, qué gusto ver muchos profesionales, ahora sí llenos de alegría y de éxito, que realmente irradia mucho fervor a la comunidad universitaria. Quiero saludar a quienes nos acompañan en la mesa directiva, saludar a Diego, Glenda, Gabriel, muchas gracias por estar presente acá. Hacer un reconocimiento especial, aunque está entre ustedes, a nuestra vicerrectora académica que llegó hace un momento, voy a ser infidente, a Rosario de Rivas. Muchas gracias por encontrarse acá también presente. A todos los docentes que nos acompañan, veo algunos docentes también de algunas maestrías de la facultad, les agradezco por estar presentes acá. A la comunidad también que es parte de la sociedad universitaria y, cómo no, a ustedes, los nuevos profesionales de tercero y cuarto nivel de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Momentos como estos realmente nos llenan de satisfacción. Qué bueno, quien me precedió en la palabra citaba muy bien ese esfuerzo que implica la vida universitaria, pero que luego tiene ese gran regocijo que lo tenemos el día de hoy. Estamos seguros que es un hito más en su vida profesional, es un paso más que estamos dando y con ello también esta su universidad les está acompañando. Estamos también completamente claros de que no será el fin, sino es parte de lo que es la vida profesional, y la UTPL está abierta siempre a esa formación. También tuve la oportunidad de compartir con algunos de ustedes que están acá presentes en una estancia internacional. Qué bueno ya verlos acá, a quienes se graduaron en la maestría de gestión de proyectos que estuvimos en Medellín hace unos meses atrás, compartiendo una linda experiencia, también recorriendo lo que es la vida universitaria, entendiendo que la globalización es parte de esa vida universitaria y qué bueno que todos podamos compartir cada uno de estos espacios. En la tarde de hoy quisiera dar un mensaje clave y contundente en el sentido de lo que significa la educación, pero también creo que hay un valor mucho más importante a veces en el sentido de que nada tiene realmente valía en el conocimiento si no entendemos que los valores y las actitudes son fundamentales para cambiar la realidad de lo que hoy en día es nuestro país y el mundo. Esta universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, tiene una huella muy importante, que es su misionalidad.
Esta misionalidad que lo que busca es trascender en la persona para que realmente la persona entienda cómo generar impacto en su territorio. Y ese cambio no se lo hace solamente con conocimientos, sino se lo hace con esos valores que tenemos cada uno de los seres humanos. Qué bueno que tengamos la oportunidad de vivir la realidad de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Católica de Loja, en lo que implica la generación de valores. Y esos valores son los únicos que nos pueden generar la trascendencia y el verdadero cambio social. Esto a veces no suele ser prioritario en los espacios académicos, pero estamos seguros que acá tiene que ser prioritario. Y esa prioridad también nos enseña, aquí hay una segunda línea estratégica que tiene esta universidad, que es la educación digital. Justamente en la mañana compartimos también otro espacio como este, con 140 graduados. Ahora estamos hablando aproximadamente de 140 graduados más. Qué importante entender que desde el sur hacemos norte. Estamos en el sur del país, Loja. Muchos de ustedes no se veían en algunos años atrás graduándose en el sur del Ecuador, en la ciudad de Loja. Pero esto además es un ejemplo, porque desde el sur sí podemos hacer norte y desde el norte podemos hacer un espacio global. Qué importante que sería entender que hay que cambiar de paradigmas, entender que esta, la Universidad Técnica Particular de Loja, ha demostrado ser una de las mejores universidades del país desde el sur de la patria, estando presentes en las 24 provincias del país y teniendo centros internacionales. Hoy en día ustedes forman parte de una comunidad alumni que realmente lo que busca es que este conocimiento que el día de hoy se llevan realmente tenga impacto en sus territorios. No solamente en la sierra, sino en la sierra, en la costa, en la Amazonía y en las Galápagos. Qué interesante tener una universidad que está presente en todo el país y que es una universidad globalizada. Y ustedes el día de hoy van a demostrar eso, porque lo que entregamos no es un solo documento, sino estamos entregando un compromiso. Qué interesante sería que cada uno de ustedes al lugar en el cual vayan generen un verdadero cambio. Un verdadero cambio no solamente académico, sino un cambio en valores y actitudes. Ese momento vamos a tener un cambio y un verdadero ajuste de la sociedad que tanto lo necesita. Una sociedad que hoy en día está sufriendo mucho los golpes de lo que significa la corrupción, el daño mental y asimismo a veces una sociedad enferma en el mundo de la colectividad que cada vez nos absorbe más. Qué interesante que hayan universidades y profesionales que realmente puedan generar ese cambio. Y finalmente quisiera hablar de lo que significa el desarrollo de la comunidad universitaria y las familias. El día de hoy ustedes están graduando, pero recuerden que para graduarse realmente tuvieron que esforzarse día a día. Sus padres, sus hijos, sus tíos, sus abuelos estuvieron allí y están acá presentes. Y creo que siempre es importante reconocer ese esfuerzo y ese sacrificio que ellos demuestran. Y por eso creo que también es importante dar un aplauso a quienes han ayudado a que esto suceda, ustedes el día de hoy profesionales de bien. Así que quiero aplaudir también a las familias que están presentes en la tarde de hoy. Ese recambio que implica la sociedad, creo yo que hoy en día en la educación superior, está muy transversalmente ejecutada a través de lo que significa la multimodalidad. Es un ejemplo el día de hoy de lo que tenemos en la UTPL. En segundo término, la misionalidad, hablar de actitudes, hablar de valores. En tercer lugar, el emprendimiento, la innovación que tiene que generar un recambio de cara a los nuevos desafíos de la educación superior. En cuarto lugar, pensar en global y actuar en local. Eso es súper importante, porque debemos aprender que la inteligencia artificial, los nuevos desafíos globales, tienen que tener impactos locales. Y finalmente, creo que estamos viviendo en un mundo donde la sostenibilidad tiene que ser prioridad, es decir, hablar de ese nuevo desafío de bienestar, ese nuevo desafío de bienestar donde la sociedad es elemental pensando en su conjunto. No olviden nunca que el fin es infinito. La actitud y el valor finito puede cambiar una realidad social que demanda mucho de ustedes. Buenas tardes y felicitaciones. Agradecemos las palabras del doctor Leonardo Izquierdo Montoya, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entonamos ahora el himno a Loja. De pie, por favor. Thank you.
Los invito a tomar asiento, por favor. Solicitamos a los graduados al concluir el acto pasar al escenario para la foto grupal. Asimismo, pedimos a los familiares que permanezcan en sus asientos para evitar interrupciones mientras realizamos la fotografía oficial. De esta manera hemos concluido esta ceremonia de incorporación de nuevos profesionales. Y a todos ellos reiteramos nuestra sincera felicitación, deseándoles los mayores éxitos en esta nueva etapa profesional, la cual esperamos sea sumamente enriquecedora. Recuerden que aunque hoy estén concluyendo esta experiencia universitaria, esta seguirá siendo su universidad. Ahora forman parte de la comunidad UTPL Alumni y nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes. Gracias una vez más por haberle confiado a la Universidad Técnica Particular de Loja algo tan valioso como su formación y por haber decidido ser más. Que tengan buenas tardes, muchas gracias.